Hoy, en Ciutíes por Andalucía, viajamos hasta Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. A escasos 17 kilómetros de la capital, se trata de la tercera ciudad más grande de la misma. Conocida por su gastronomía y por monumentos, la ciudad cuenta con un emblemático castillo en lo alto de una colina que ofrece vistas impresionantes del río Guadaira y los alrededores. Sus riberas están salpicadas de molinos fortificados y otros restos arqueológicos. En cuanto a la producción local, Alcalá también es conocida por su producción de pan, especialmente el pan de Alcalá, que es un pan blanco y muy esponjoso. Los más frioleros, por su parte, también pueden entrar en calor con el conocido ligaíto de Baltanás, una mezcla de anises que no dejará a nadie indiferente. Esto y mucho más es lo que nuestro ciutí de hoy, Alejandro Hornillo, nos va a enseñar de este precioso rinconcito de Andalucía. Conocemos Alcalá de Guadaira, conocemos a un nuevo ciutí por Andalucía. Alex, ¿qué pasa? Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí hemos venido a verte a Alcalá de Guadaira. Bienvenido. Muy cerquita de Sevilla, en el, lo que se llama, ¿no?, el casi área metropolitana de la capital, pero en un sitio con muchísima historia y con muchísimos habitantes. Alcalá es una de las ciudades más grandes de la provincia de Sevilla. Sí, somos la segunda ciudad más grande en número de habitantes de aquí de la provincia y bueno, como tú dices, estamos en un entorno privilegiado, aquí muy cerquita de la, una de las entradas este de la ciudad y aquí con el guardián del castillo y con el castillo de fondo y bueno, y con uno de nuestros signos de o emblemas de Alcalá, como el Teatro Auditorio, que la verdad que es un sitio privilegiado. Bueno, he venido a verte porque, bueno, te voy a preguntar cómo has acabado aquí. ¿Tú eres natural de aquí, de Alcalá, Ale? Sí, yo soy de aquí, bueno, me crié y nací aquí, y bueno, y aquí tenemos las raíces, tenemos el trabajo y lo tenemos todo, y bueno, como tú comentas, encantado de recibirte aquí en nuestra casa. Lo que pasa que con el mundo del fútbol, como otros muchos amigos y otros muchos compañeros que al final dan vueltas por todos sitios, estuviste una etapa de tu vida, aparte de en otros muchos equipos de Andalucía, en Ceuta. Por eso te consideramos un ceutí por Andalucía. Sí, bueno. Estuviste allí jugando. Estuve allí en dos etapas distintas y la verdad que guardo muy buenos recuerdos de aquello. Tengo buenos amigos, tengo rincones únicos y momentos, yo creo que inolvidables, y que me llevaré siempre conmigo. La verdad que agradecido de haber podido estar allí, de haber podido disfrutar y de haber podido compartir con toda la gente de Ceuta. ¿Y en qué parte de Alcalá estamos, Ale? ¿Dónde nos hemos encontrado? Como te comentaba, estamos en una de las entradas de Alcalá. Como podéis ver, es un sitio, bueno, un sitio con unas vistas increíbles, donde tenemos el Puente del Dragón, que es uno de los emblemas de Alcalá, que custodia lo que es el castillo, un castillo musulmán que tenemos aquí con una historia grandísima y además muy bien conservado por parte nuestra, que lo queremos mucho y que alberga en su interior también a nuestra patrona, la Virgen del Águila, en su ermita. Y bueno, y bajo de todo esto, pues uno de los signos de modernidad de la ciudad, como ya la consideramos, que es Alcalá, que es nuestro teatro en el cual pues alberga un montón de actuaciones y de espectáculos que bueno, que a todo el que viene y nos visita, pues es un orgullo, ¿no? Pues tenemos unos minutos por delante para enseñar estas cosas y otras muchas de Alcalá. Muy bien. ¿Me acompañas, Ale? Sí, hombre, claro que sí, por supuesto. Alex, empezamos nuestra visita por Alcalá de Guadaira. Con sitios así tan coloridos y con tanta zona verde, no me extraña que haya tanta gente. ¿Cuántos exactamente viviendo aquí en Alcalá? Pues exactamente, Paco, tenemos, creo que censados son 75.000 habitantes, ¿vale? De los cuales, pues bueno, como puedes ver, disfrutan de un entorno privilegiado, ¿no? Lleno de naturaleza, muy cerca de Sevilla, de la provincia, y con unas conexiones, yo creo que espectaculares para poder vivir y disfrutar de una ciudad que ya considera ciudad como Alcalá y que tiene tantos encantos como, por ejemplo, este puente que estamos viendo aquí, ¿no? Principalmente era para desbloquear un poco lo que era el centro y hacer una vía de circunvalación, lógicamente uniendo con la autovía dirección Sevilla y bueno, y con la
con la imaginación que en su día se tuvo de crear aquí una obra de arte que además hace función de guardián de nuestro castillo, ¿no? Sí, porque es un dragón, no sé si tiene alguna historia eso del dragón. Sí, bueno, en su día se planteó que fuese esa figura, pero como te comento, como que se utilizase como defensor de ese castillo que tenemos ahí, de ese emblema de la ciudad, y como lo puedes ver, sí que es verdad que tiene una forma un poco vanguardista y que, como podemos ver, con esos pequeños azulejitos que tiene y demás, están haciendo un poco, de alguna manera, un homenaje a Gaudí y a algunas de las obras de arte que tiene allí en el Parque Güell, ¿no? En Barcelona, sí. En Barcelona, correcto. Y cruza el río Guadaira, que me ha sorprendido que lleve agua, por lo seco que está todo, ¿no? Pero el río Guadaira mantiene el agua del caudal prácticamente todo el año, uno de los principales afluentes del Guadalquivir. Sí, y una de las joyas también de este pueblo, ¿no? El tener ese atractivo, digamos, o que este río lleve agua, bueno, y dentro de lo que tenemos aquí en las zonas verdes que tenemos, pues este punto concretamente sirve de encuentro a muchas familias que vienen un poco buscando, pues, algunos de los deportes de aventura que se hacen aquí en el río, como puede ser el paseo en calla, ¿no? Entonces, desde rutas de senderismo a rutas de bicicleta, yo creo que tenemos un poco de todo para poder disfrutar de esta ciudad. Vale, hemos subido desde, digamos, casi la parte más baja, estamos cerca del río, a ver, yo creo que las mejores vistas, cuando me has traído aquí es que este es el sitio, las mejores vistas de Alcalá están aquí, ¿no? Sí, Paco, como puedes comprobar, la verdad que estamos en la zona, yo creo que más alta de Alcalá, y bueno, y habiendo hablado de nuestro castillo y desde la parte baja y demás, no podía dejar de que te fueras de aquí sin ver esto, ¿no? Sin ver un poco las vistas que tenemos aquí y lo que se guarda dentro de esta fortaleza, ¿no? Como has visto, el castillo, bueno, en su medida y sobre todo por fuera, es una muralla impresionante, que además está muy bien conservada, que dentro seguimos dándole vida porque hacemos numerosos actos, sobre todo en épocas de verano y demás, donde lo utilizamos para eventos donde bueno, podemos acoger a muchos visitantes, porque hacemos eventos muy tematizados sobre el tema del flamenco o eventos sobre la cultura, enfocado un poco a lo que es este ambiente, y la verdad que es un sitio, bueno, idílico, ¿no? Está muy bien conservado por dentro, tiene recreaciones, vamos, que su patio de armas y demás, o sea que entras ahí y parece que te estás en otra época cuando no hay actividades. Tenemos distintas estancias donde, como te he comentado, se utilizan para eventos, pero que lógicamente, pues, son visitables y lo tenemos abierto para cualquier ciudadano que se pase por aquí pueda verlo, y que al final, como te comento, te transportan un poco a lo que era esa época medieval y a lo que se entendía que podía hacer este pueblo en otra fecha, ¿no? Y además el símbolo de Alcalá, me dices, ¿no? Quizás sea el monumento más importante. Sí, en cuanto a antigüedad y en cuanto a la conservación del mismo, yo entiendo que tiene que ser o debe ser el monumento, digamos, con más solera, ¿no? Sí, con más emblemático, y del que todos los alcalareños estamos orgullosos. Lógicamente tenemos muchas cosas que ahora veremos, como tenemos de fondo, que estamos viendo lo que es la ermita de San Roque, los pinares de Romana, que son también santo y seña de aquí de Alcalá, y del que muchos visitantes se aprovechan y lo explotan por ser un pulmón dentro de lo que es de la provincia de Sevilla, y bueno, como estamos viendo, la ermita de nuestra patrona, que la tenemos también por aquí, y que en ella está un poco el santo y seña de los alcalareños, que es la Virgen del Águila, ¿no? Que procesiona en el mes de agosto, el 15 de agosto, y que es una de las devociones de Alcalá, ¿no? Y con ella, pues, nuestra Semana Santa, que yo creo que es uno de los eventos que, como bien sabido, y en muchos sitios, en muchas provincias y en muchos municipios, aquí no deja de ser menos, y tenemos un montón de hermandades con mucha antigüedad y mucha devoción, ¿no?
y muy bonitas de ver. Lo bueno de esta fiesta es que aglutina tanto a jóvenes como a adultos, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que bueno, que es una fecha muy señalada y muy enraizada en sobre todo nuestras abuelas, nuestras madres, que procesionan en esa subida del águila con esos escalones que tenemos ahí, que la verdad que no es fácil acceder, ¿vale? Por lo costoso, pero que sí que es verdad que bueno, que hacen de ese día en concreto una fiesta para Alcalá desde bien temprano, porque hay una misa muy temprano donde la hermandad engalana a la Virgen de la mejor manera y bueno, y delante de lo que es el patio de la ermita, yo creo que no hay asientos porque prácticamente no se cabe. Y es verdad que es una fecha de vacaciones donde a lo mejor Alcalá tiene mucha gente que está fuera por ser un periodo vacacional, pero que los poquitos que estamos por aquí o que pueden estar aquí están acompañando a la Virgen, ¿no? Y es bastante bonito. El sitio donde estamos yo creo que es el sitio con más duende y en el que además, que no hemos hablado, tenemos unas cuevas abajo donde tenemos escuelas de flamenco. Y se crea una magia alrededor de eso que la verdad que es bastante, bastante chulo. No todo el mundo, ¿sabes?, puede dar clase de flamenco en una cueva, sí, y en este, sí, entorno. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, clases de guitarra, de canto, de baile, todo eso alrededor de lo que es un espacio inmejorable. Alex, te iba a preguntar antes que si la zona del Puente del Dragón, donde estábamos, era el pulmón de Alcalá, pero ni te lo pregunto, directamente ya sé que aquel no, que el pulmón es este, ¿no?, donde estamos ahora mismo. Pues mira, Paco, estamos en el pulmón, exactamente en el pulmón de Alcalá, en la zona conocida como el Parque de San Juan, y en la que, como ves, tenemos siempre con el conductor del río por medio, pues tenemos una red de kilómetros de ruta de sendero adornado por nuestros molinos que bueno, que como podrás ver se conservan también a la perfección y que también le dan un aspecto idílico al paisaje y a lo que es la zona. Esos molinos están aquí porque han servido durante muchísimos años para moler harina. El pan de Alcalá yo creo que es de los más famosos de Andalucía, ¿o me equivoco, Ale? ¿Lo has probado, Paco? Hombre, ¿lo has probado? Yo quiero probarlo hoy otra vez, pero bueno, yo te llevaré a probarlo. La verdad que tenemos reconocido a todos los niveles, uno de los panes más buenos de la provincia. Aquí sí que realmente es donde se confluye todo lo que es la parte, digamos, deportiva y de vida de lo que es Alcalá. Y creo que no solo de Alcalá, creo que incluso de la provincia, ¿no? Yo creo que tenemos la extensión, digamos, más grande en cuanto a zona verde aquí en este parque, ¿no? A la entrada del parque también hemos visto una parte polideportiva, una de las muchas que tiene Alcalá, y ahí, bueno, es la parte que te toca, digamos, porque a eso es lo que te dedicas, es tu día a día, ¿no? ¿Sigues ligado al mundo del deporte? Así es la parte que me toca. Yo soy técnico de la delegación de deporte actualmente y bueno, y sí que es verdad que estoy muy ligado al mundo del deporte, y como hemos visto a la entrada de este magnífico parque, es un espacio abierto donde tenemos un montón de áreas deportivas, desde pistas de fútbol sala a minicampos de baloncesto, pistas de atletismo, espacios para la calistenia. Que tan de moda está ahora, ¿no? Eso, correcto. Entonces, bueno, es un espacio abierto donde hay una parte del espacio en la que, bueno, hay entidades que fomentan y promocionan el deporte, entidades deportivas, ya sean de atletismo como de triatlón. Y bueno, y una parte también que está abierta al ciudadano y que todo el mundo que venga, ya sea de Alcalá o de no, o que no, la pueda aprovechar, que además no hay ningún gasto por el uso de ella y que se pueden utilizar abiertamente. Has seguido ligado al mundo del deporte porque tú desde pequeñito prácticamente, y aprovecho y te pregunto aquello que hablábamos al principio, te fuiste a Ceuta jovencito, ¿no? O sea, tú empezaste en el deporte desde chico
¿Y cómo acabaste en Ceuta? Porque, bueno, tú no habías salido de Alcalá prácticamente antes, digo deportivamente hablando, ¿no? No, es verdad que bueno, que fue un poco rocambolesco la historia, pero sí, yo siempre he practicado deporte, siempre a mí me ha gustado desde pequeño el fútbol. Tuve la suerte de poderme dedicar de manera profesional y bueno, y surgió en su momento esta posibilidad y me llevó allí, me llevó a Ceuta y la verdad que encantado. Estuve la primera vez, si no recuerdo mal, porque ya tengo una edad, fue en el año 2004, 2005, con el amigo Carlos Orue, del que guardo un buen recuerdo. Y bueno, una época de la verdad que yo la vivo con recuerdos muy bonitos, ¿no? A pesar de que fue dura y de que era la primera vez que yo salía de casa y demás, pero a nivel profesional la viví como con eso, o sea, le guardo un recuerdo muy, muy bonito y a buenos compañeros, buenos amigos que sigo manteniendo y que bueno, que a día de hoy todavía mantengo el contacto con ellos, ¿no? y con gente de la ciudad que te da alegría cuando llegas allí, pues te abren las puertas como si fuera aquella primera vez, ¿no? y eso es de agradecer. Bueno, esa primera vez, luego hubo una segunda, porque al tiempo volviste, o sea que tan mal no te trataría la primera vez cuando volviste allí al poco tiempo, ¿no? Sí, como te comento, como mis recuerdos eran buenos y han sido buenos y son buenos, pues al final cuando se presenta una segunda oportunidad y yo que tenía de alguna manera ganas de reivindicar y de darle la vuelta a esa primera vez, en cuanto a la parte deportiva, pues siempre a mí siempre me quedó ese, ¿no? Esa gana ese de volver, ¿no? Sí, esa sí. Gana de volver. Entonces ahí es cuando, bueno, cuando se presenta esa posibilidad, pues ahí es cuando decimos, pues, ¿y por qué no? ¿No? Y esta vez ¿por qué no va a ser? ¿Por qué no podrá ser, ¿no? Ahora, ¿no? Y la verdad que muy bien. Igualmente te digo, era distinto porque el equipo no estaba allí. Yo no vivía allí, yo vivía aquí en Sevilla, pero bueno, manteníamos eso, al final el equipo solamente se desplazaba para jugar, en una situación distinta, que bueno, que la vivimos de una manera distinta también por ese hecho, porque al final nosotros teníamos vida aquí, pero sí que es verdad que el contacto con toda la gente y la posibilidad de sentirse ceutí de nuevo, pues bueno, pues una cosa de estar orgulloso, ¿no? Y de que se te queda un poco ese recuerdo bonito, ¿no? ¿Ha vuelto a pasar por allí? Sí, tengo amigos y además con cierta actividad. De hecho, justo a la cuestión de un par de días me puse en contacto con uno de ellos, que es Juanjo Mur, un gran amigo que tenemos por allí, por Ceuta, y al que, bueno, estamos permanentemente en contacto y en la medida de lo posible, cada vez que podemos, pues viajamos, y a mi mujer también le gusta mucho la ciudad y bueno, y aprovechamos cada vez que tenemos un hueco y la visitamos, la verdad que sí. Hacia allí tenemos el recinto ferial, me decías que es una de las fiestas también importantes de Alcalá, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un recinto ferial como muy recogido, muy coqueto, donde tiene cabida todo el mundo, es una feria abierta a todo aquel que quiera venir a visitarla, aun teniendo, digamos, siendo casetas de socios y casetas que bueno, que tenemos, digamos, la gente de Alcalá, pero Alcalá en ese sentido es muy abierta, ¿no? Nosotros tenemos una feria que, como nosotros decimos, ¿no?, que es nuestra, pero que la tenemos para todos, ¿no?, para que todo el mundo la disfrute. Y en ese sentido, la verdad que está feo que yo te lo diga de nuevo, pero tenemos una de las ferias más bonitas de la zona, sobre todo por la arquitectura, ¿no?, por lo que es el recinto y por cómo está diseñado y lo cómodo que es a la hora de disfrutarlo, ¿no? Y hacia el otro lado, otro monumento histórico de Alcalá, que lo hemos visto desde arriba, el puente que tiene, no me atrevo a decirte cuál nombre es el más conocido de todos, ¿vale? Hombre, el puente, para nosotros, el puente romano. Para nosotros, el puente de Jesús. Su nombre es el puente de Carlos III. Es una de las arterias de Alcalá, una de las zonas emblemáticas de Alcalá, y un puente, pues, que tiene también mucha solera, porque en él, en la época que hemos hablado antes, en Semana Santa, una de las hermandades con más santo y seña de aquí de Alcalá, que es la Hermandad de Jesús, hace su paso profesional por allí y hay una de las escenas más bonitas que se produce antes de subir al Calvario, que es el prendimiento de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, por eso se le bautizó y por eso para nosotros, aparte de ser puente romano, es el puente de Jesús Nazareno, ¿no?
mira, Paco, nos encontramos en una de las calles más emblemáticas de Alcalá, que es una calle recientemente convertida a peatonal, que es una zona neurálgica aquí, donde confluyen, bueno, pues muchos lugares de ocio, de restauración, de tiendas, y donde hace muy poquito, en el edificio que estamos viendo, hemos terminado un poco lo que es la obra del molino, ¿no?, para que se pueda visitar. Ahí, donde tú ves un poco una cosa así como muy modernista, nos encontramos con una de las edificaciones más antiguas que se pueden visitar en Alcalá, ¿no?, que es un molino que se dedicaba a suministrar agua de la mejor calidad a Sevilla, ¿no? Eso me ha sorprendido, que era de muy buena calidad el agua de Alcalá. Sí. Resulta que bueno, que por la situación geográfica de Alcalá y la cantidad de túneles subterráneos que tenemos, bueno, hacían que pudiésemos, a través de la construcción que ahí hay, se pudiesen llevar por los canales que te estoy comentando agua a Sevilla, ¿no? Y así, de alguna manera, ser, digamos, nosotros desde aquí también, desde el pueblo, una fuente un poco de crecimiento y de negocio de la época, ¿no? De riqueza. Muchos de esos túneles que, bueno, estaban por debajo del teatro que tenemos a las espaldas y se han recuperado también recientemente, ¿no? Sí. Se conocían, lógicamente no estaban del todo localizados y desde el ayuntamiento se apostó un poco por recuperar ese tipo de espacio y lógicamente no ha sido fácil, es una obra de que entraña su dificultad porque además está, como tú comentas, muy cerca de lo que es el teatro que tenemos a la espalda, que es nuestro Teatro Gutiérrez de Alba y que recoge lo que es la fiesta de nuestro carnaval, el concurso del carnaval, entre otras muchas acciones culturales y obras de teatro y demás. Y justo por eso, por estar tan cerca, tenía tanta complejidad la obra, ¿no? El teatro, hablábamos antes que el carnaval era muy importante, me ha sorprendido que hay más de una treintena y varios días de concurso, o sea que viene gente de media Andalucía para acá a cantar en este teatro. Es una de las señas de identidad, la fiesta del carnaval se vive mucho y bien, tenemos un montón de agrupaciones y agrupaciones jóvenes que le dan fuerza y vida al carnaval y la tenemos aquí, la tenemos en el teatro, precisamente estamos de concurso en esta fecha y todo el que venga o pueda venir comprobará que hay un ambiente espectacular. En esta misma calle está la asociación de nuestro carnaval aquí en Alcalá y hay una sede donde las agrupaciones pues comparten, charlas, se juntan, beben, hacen voces y a partir de ahí tienen el tránsito lo que es al teatro y hacen de en estos días, en la fiesta del carnaval, se ha hecho un motivo de fiesta y de aglutinar a mucha gente, ¿no? Como yo digo, ¿no?, tenemos muchas fechas y muchas fiestas para muchas fechas, ¿no? Y aquí en Alcalá, pues la verdad que la vivimos con intensidad en casi todas las épocas, ¿no? Ese arraigo, esas tradiciones de Alcalá y que a pesar de tener también muy cerca Sevilla y entendiendo que habrá familias aquí, lógicamente, que la utilicen un poco como ciudad dormitorio, Alcalá es mucho más que eso y lo estamos pudiendo comprobar. Paco, nos encontramos en uno de los sitios emblemáticos de Alcalá, ¿vale?, con Joaquín Bono, dueño de la confitería San Joaquín, y quién mejor que él para que te explique las cosas típicas que tenemos aquí en Alcalá y que sin ellos no fuera posible, ¿no? Te lo dejo yo a él y que él te explique un poco los productos que tenemos aquí. Bueno, cosas típicas, Joaquín, hola. Hola. Que no son pocas, ¿no? Que hay muchísimas cosas típicas. Muchísimas. Pero yo no quería que no fuéramos sin que conociéramos este rinconcito de Alcalá, que a todo el que viene, ¿vale?, pues lo hace, ¿no?, endulza la vida, Joaquín. Explícate un poquito sobre los productos que tenemos aquí. Hemos hablado durante toda la tarde del pan de Alcalá, que es muy bueno. Sí. Yo te voy a empezar a preguntar por eso, aunque aquí hagáis otro postre típico de Alcalá, pero tradición panadera desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, Alcalá es un pueblo que surtía de pan a la capital, a Sevilla. Se le conoce como Alcalá de los Panaderos, pero ha creado a la vez del pan una industria
de dulce muy identificativa, muy identitaria con Alcalá, como es la torta de Alcalá, que nace de un subproducto del pan, de un resto de pan que le quedaba al panadero y para fermentarlo se bajaba a mano hasta crearlo una película muy fina, que es lo que identifica la torta de Alcalá. También hay productos típicos, mucha tradición, como es la biscotera rellena y el mantecao de Viena. Esos son, digamos, los tres productos que se acompañan con un ligao, que es una mezcla de dos anises, seco y dulce, del Baltanar, que también es una combinación perfecta. ¿Desde cuándo se vienen elaborando esos postres, esas tortas, Joaquín? Pues mira, nosotros estamos abiertos, bueno, se lo inauguró la confitería mi abuelo, Joaquín Bono Calderón, siguió mi padre, que fue el que le dio esplendor, fue presidente de la Asociación de Apecopa de Sevilla, recibió algunas medallas de oro y yo he seguido ya desde el 2000, llevo ya casi 25 años aportando mi experiencia. Esta confitería viene siguiendo la tradición de las recetas y es una confitería artesana, muy diferenciada de lo industrial, porque nosotros tenemos, digamos, nuestro enemigo en lo industrial, lo artesano. Lo industrial sale de una máquina y lo artesano sale de la mano del hombre y de las mujeres que tenemos. Por ejemplo, para bajar torta tenemos un equipo especializado de torteras. Hemos creado aquí en Alcalá, le hemos dado un impulso a la torta, hemos creado una marca colectiva que luce ya en nuestras cajas un marchamo que identifica como la auténtica torta de Alcalá. Somos 7 confiterías las que nos hemos asociado y hemos creado la marca colectiva para, bueno, convertir más en un dulce más viajero que viaje por toda España. ¿Y hasta dónde viaja ese dulce, Joaquín? Bueno, pues todo el mundo. Nosotros mandamos muchas tortas a Francia, a Inglaterra, mandamos también sobre todo por Europa. En el 2021, que hicimos 75 años, llegaron a Roma a manos del Papa. Aquí tenéis una foto con los mantecados de Viena aquí de San Joaquín, que llegaron a sus manos un grupo de feligreses, clientes de aquí los llevó y tuvimos la suerte de que se paró el Papa móvil y recibió el regalo. Así se conserva también la está bien alimentada. Me consta que los probamos. La bolería. Joaquín, pues muchísimas gracias. Bueno, que sigáis muchos años endulzando la vida de los alcalareños, bueno, y de los muchos miles de españoles y extranjeros que pasan por aquí o que reciben vuestros productos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos encontramos en la plazuela, otro de los sitios emblemáticos de la ciudad y del que actualmente pues el sitio de mayor digamos concentración de juventud por la gastronomía, por los distintos bares de restauración que tenemos en la zona y por ser una zona de peatonal donde además, como verás, hay siempre mucha vida, muchos niños, muchos jugando y demás, que al no tener paso de vehículos y demás, pues es un sitio muy, muy, muy disfrutable también de Alcalá, una zona céntrica y una zona en la que confluye mucha gente. Y aquí es zona también donde el ayuntamiento en distintas épocas del año hace sus conciertos para dinamizar esta zona y hacerla un poco, como te comento, ¿no? Un sitio pues que para todo el mundo que viene es un sitio de ocio y disfrute, ¿no? Buen sitio para despedirnos porque prácticamente se nos ha acabado el tiempo y hemos hecho de todo, ¿vale? Sí, Paco, yo creo que te he enseñado Alcalá para que quieras volver, ¿no? Sí, y a todo el mundo que nos vea y que nos quiera ver, bueno, pues aquí estamos y como tú dices, sí, es un buen sitio para despedirnos y bueno, y desearle a todo el mundo que quien quiera venir a visitarnos, pues aquí estamos con los brazos abiertos y encantados de atenderlo. A 10 minutos de Sevilla, Alcalá de Guadaira, una gran ciudad y un gran sitio para no solo vivir, sino para hacer turismo. Vale, Paco, muchísimas gracias por todo. A vosotros por venir.